pacífico, de cambio civilizado, de cambio institucional. En los últimos años hemos visto casos muy interesantes por las que los países renunciaban al populismo y mediante esa civilizada operación de depositar un voto en una urna transformaban una democracia corrupta y populista en una democracia diferente. Es el caso de Argentina. El caso de Argentina es muy interesante. Los esposos Kirchner llevaron el populismo a unos extremos que estuvieron a punto de destruir literalmente a uno de los países más ricos, no de América Latina, sino del mundo. Argentina es un país lleno de recursos. Es un país que fue un país del primer mundo antes de que el populismo se apoderara de Argentina y la fuera deshaciendo y destruyendo. Argentina es un país que creó un sistema educativo que fue ejemplar para el mundo entero. Argentina acabó con el analfabetismo antes que ningún otro país de la Tierra. Ahora, después de tantos años de populismo, el analfabetismo ha reaparecido en Argentina. Pero lo que Argentina fue es algo que dejó de ser a través del populismo criminal, devastador, destructor. Y ahora hay un nuevo gobierno de Argentina y por eso nosotros quisimos que alguien representante de ese gobierno viniera a hablarnos y explicarnos lo que había ocurrido.